aquí. Saludos, vampiro. Me ha confundido, señora, por una cosa que no soy. No me hagas perder el tiempo. Sé lo que eres. Trabajo para la cábala. Ahora escúchame atentamente. En ese caso, hable, señora. La mujer que buscas está prisionera en una de las torres superiores. Muy bien. ¿Cómo puedo llegar hasta ella? No tan rápido. Antes tendrás que pasar esta puerta de protección. Y me necesitarás a mí para que te la abra. Entonces hagámoslo ahora mismo. Todo en su momento. Antes hay otra tarea que debe llevarse a cabo. ¿Qué tarea? Un noble de reconocido prestigio está visitando la fortaleza en este momento. Debe morir. ¿Para que puedas abrir la puerta de protección? ¿Acaso crees que soy un estúpido? ¡Ábrela! Te estoy diciendo que ha de morir. Él es un traidor. Ha causado un daño incalculable a la cábala. Te lo juro. ¿Acaso te parezco un vulgar asesino? La puerta de protección no se abrirá hasta que ese hombre esté muerto. Te lo prometo. Su nombre es Artemis. Lo reconocerás por su capa azul. Cuando haya muerto y su lengua mentirosa calle para siempre, abriré la puerta. Pero no antes. ¿Lo harás? Según parece, no tengo otra alternativa. ¡Vete! ¡Mátalo, Kane! ¡Arráncale su cruel corazón! ¡Vuelve cuando hayas acabado! Una imitación bastante mediocre.
De hecho, bastante patética para un ojo educado. Mi espada. Hora de morir. ¡Demonio!
¡Prueba mi espada! Ven aquí.
¡Muere, demonio! ¡Hora de morir! Perdóneme, señor. Creía que no estaba permitido permanecer aquí. Verá, creemos que puede haber un vampiro dentro de las instalaciones. Los guardias han cerrado todas las puertas y la palanca de arriba está funcionando un poco mal. Esa maldita cosa vuelve a la posición inicial. Yo volvería abajo. De mis mercaderes tienen mercancías esperando. No entiendo el retraso. Necesito que me paguen. Nosotros no haremos más pagos. ¿Pero nuestro acuerdo? Las condiciones han cambiado. Nuestro acuerdo ha sido suspendido. Tengo mercancías esperando. No puedo devolverlas. Por mí, como si las tiras al mar. Las necesitamos. Pero mi contrato... Puedo ir a tratar este asunto con un superior. Sugiero que asumas tus pérdidas, cierres la boca y te vayas. Hablaré con el consejo. No nos quedaremos impasibles ante esto. Por orden de Lord Sarafan, no harás nada de eso. Esperad, ¿qué estáis haciendo? Ven aquí. ¡Ven aquí!
Los cuerpos se encontraron abajo. El intruso está cerca. Quiero que patrulles por el patio. Nada. Yo vigilaré la celda. Márchate. Oh.
espada. Pensaba que nadie se atrevería a rescatarme. Eres un valiente. O un estúpido. Descubrirás que soy implacable. Rin se acerca y es repelido por la protección. Debe haber cerca un glifo que proporciona energía a la protección. Encuéntralo y apágalo. ¿Qué es lo que has descubierto en el barrio industrial? Dímelo por si no puedo liberarte. Decírtelo ahora. Antes de que me liberes, ¿qué harías en mi lugar, Kane? Daría un voto de confianza a mi rescatador. Esa información es solo para Volador. ¿Todavía no me he ganado tu confianza? Todavía no me has rescatado. Muy bien. Volveré enseguida. ¿Estás herida? No es nada. Debemos llegar al tejado. Cuando estemos fuera de estas murallas hechizadas, podré usar un conjuro para volver al santuario. No. Al fin. ¿Qué alma viva perturba mi orden? ¿Qué criatura osa derramar la sangre de mis sirvientes? Tenía la espada. La segadora de almas. El premio que yo gané hace tanto tiempo estaba en sus sucias manos. ¿Qué es esto? ¿Me conoces? No. Fuiste completamente destruido. ¡Así de fácil! Un hombre fue arrastrado por las aguas del pasado. Todos tus planes fueron quemados. Y se convirtieron en humo.
y cenizas. Deja que esas palabras sean tu epitafio. ¿Te atreves a soñar con matarme? Esa fantasía se ahogó en sangre hace mucho tiempo, cuando te derroté, y todavía no lo has comprendido. ¡Qué criatura tan patética! ¿Te atreves a desafiarme de nuevo? ¡Muere, demonio! No, Cain. Es el destino que mueras a mis manos. ¿Cuántas veces debo enseñarte esa lección? Es demasiado fuerte para ti, Cain. Con la segadora de almas, puede matarnos a ambos. Debemos huir y enfrentarnos a él cuando seamos más fuertes. ¡No! ¡Suéltame! ¡Esa porquería de demonio es mío! Soy tu destino, Cain. ¡Ahora y siempre! No importa cuánto lo retrases, vendrás a mí. Kuma, sana y salva. Cain, tienes todo nuestro agradecimiento. Puedo seguir órdenes cuando me conviene. Nos encontramos con Lord Sarafan. ¿Se mostró en persona? Es un poco más poderoso de lo que esperaba. Y tiene la segadora de almas. Me extraña que no me lo dijeras antes. No estás preparado para luchar con Lord Sarafan, ya te lo dije. Escapamos por los pelos. Borador, tengo que hablar contigo. Tienes información para nosotros, lo sé. Puedes hablar. Estaba en el corazón de la fábrica principal en el barrio industrial. Antes de que los guardias me descubrieran, encontré una enorme cámara central en la que había algún tipo de portal mágico. Ese portal parecía llevar a un lugar del que nunca he visto nada parecido. Y ese portal se mantenía abierto por una única fuente de magia, una piedra sobre un pedestal. Borador, creo que es la piedra Nexo. ¿La piedra Nexo? Por supuesto. ¿Qué es esa cosa? Explícate. La piedra Nexo es un objeto de gran poder. Puede doblar el tiempo y el espacio para crear portales a cualquier lugar de Nosgoth. No sé por qué Lord Sarafan la está usando en el barrio industrial, pero podría sernos muy útil. ¿Y qué utilidad es esa? El portador de la piedra no puede ser dañado por la segadora de almas. ¿Y si es una leyenda que demuestra ser falsa en el peor momento? Oh, no. No es una leyenda. Ha sido demostrado. Lord Sarafan llevaba la piedra cuando te derrotó hace 200 años. ¿Qué? ¿Cómo podría haber resistido si no el poder de la segadora de almas? Fuiste incapaz de usar el poder de la espada. Y sin este, él fue capaz de derrotarte. Entonces conseguiré la piedra y la usaré para matarle. Pero escucha esto. Cuando la recupere, también reclamaré su propiedad. Confío en que eso se sobreentienda. Entonces te comprometes a enfrentarte a Lord Sarafan. No puede haber vuelta atrás. Me comprometí a ello en el momento en que me devolviste la vida. Nada hará que me vuelva atrás. Así sea. Debes usar el paso subterráneo para llegar al barrio industrial, que se encuentra en la parte nordeste de la ciudad. Encuentra la forma de cruzar la puerta que evita que entre la gente de la ciudad. Pero quizás sea mejor dejar eso a tu inventiva, ¿Uma? Una vez en el barrio, busca el edificio principal de la fábrica. Ahí es donde está la piedra. Volveré con la piedra Nexo y la cabeza de Lord Sarafan.